Dios te bendiga rica y abundantemente tu vida, tu casa, en el nombre de Jesús. Bienvenido a COSTV, el canal de la fe. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema ¿Dónde está tu corazón? Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 6:21. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Creo que cada uno de nosotros atesoramos cosas y cuando atesoramos algo es aquello que cuidamos y que no queremos perder. Y vivimos en un mundo donde todo nos llama la atención y cada uno de nosotros tenemos aquel tesoro, aquella cosa que queremos lograr, sea un carro de una marca, sea una profesión, sea un esposo, sea una novia, una casa, algo atesoramos o una prenda o algo de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Enfocamos eso, aquello que es, dice la Biblia, que es vanidad y aflicción de espíritu. Y a la verdad que no es malo. Es bueno desear tener una buena casa, tener un buen auto, tener una libreta de banco. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y es como le decía, no es malo que anhelemos y tengamos cosas, pero no debemos vivir con ese anhelo tan profundo. Pero la palabra de Dios nos dice que no debe de atesorar aquí en la tierra, porque lo más importante es atesorar allá en el cielo. Dice donde la polilla y el orín no corrompe. Y esas cosas que nos apegamos tanto, que nos olvidamos de que somos peregrinos aquí en la tierra, de que estamos por un tiempo, de que todo aquello que nosotros podamos tener aquí en la tierra, un día se va a quedar y no estaremos para siempre aquí en la tierra. Porque dice la palabra de Dios que tenemos una morada allá en el cielo, que esa es la eterna. Allí es donde debemos atesorar. Así como nosotros atesoramos cosas aquí en la tierra, podemos obtener un sinnúmero de cosas. Así nosotros debemos procurar tener cosas en el cielo. Porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Su palabra no se equivoca. Vamos a buscar el reino de Dios para que las cosas que nosotros necesitamos, Dios la traiga. Dice la palabra de Dios que son añadidura a nuestras vidas. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad y qué necesitamos cada quien y qué nos da a cada uno conforme a su voluntad. Recuerdo que en un tiempo de mi vida me ponía a pensar y muchas veces me entristecía. Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos tener cosas. Llegué a un cuarto de bachiller, pero el propósito y el camino que Dios tenía destinado para mí era otro. Y recuerdo que muchas veces me entristecía porque decía, llegué a tal curso, llegué a la primaria y terminé el término para poder ir a la universidad, para poder ingresar a la universidad. Pero los planes de Dios eran otros. Pero en ese momento yo no entendía que Dios tenía planes para mí y que la voluntad de Dios no era que yo estudiara. Porque muchas veces Dios tiene cosas destinadas para uno y no podemos llevarle la contraria a aquella voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y recuerdo que en ese tiempo me entristecía porque yo como ser humano anhelaba ir a la universidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios tenía un propósito en mi vida. Y recuerdo que trabajaba y en ese tiempo ya quería ir a la universidad, pero en ese tiempo conocí a mi esposo. Dios ya había determinado que yo me casara. Y ya todos esos planes que habían, ya habían pasado a otro segundo plano. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Y muchas veces queremos irnos en contra de la voluntad de Dios. Pero como les decía, hubo un tiempo de mi vida ya donde estaba casada que me entristecía. ¿Por qué? Porque decía, no hice ningún curso, no fui a la universidad. Pero a lo largo del tiempo entendí de que Dios tenía
otras cosas para mí. No era que yo fuera a la universidad, sino que Dios tenía un propósito para que yo estuviera detrás de un hombre ayudándole en el ministerio, ayudándole, dándole fuerza, dándole fortaleza, ayudándolo a echar para adelante, porque ese fue el propósito por el cual Dios me eligió y Dios me escogió. Y muchas veces no entendemos ese propósito de Dios en nuestras vidas, pero llegué a un momento donde entendí que los planes de Dios eran otros y que es como dice la palabra: ¿de qué le vale al hombre granjear el mundo si perdiere su alma? Y muchas veces no queremos entender la voluntad de Dios. Y entendí ese propósito de Dios en mi vida y entendí lo que Dios tenía para mí. Y le puedo decir que no me ha pesado. Le puedo decir que pude entender el propósito de Dios en mi vida, por lo cual Dios me había llamado. Por lo cual Dios permitió que mi corazón entendiera cuál era el propósito y dónde mi corazón tendría que estar. Y muchas veces queremos forzar cosas, pero Dios en su infinita misericordia dice: no, ese no es el propósito que yo tengo para ti. Mi propósito es otro. Lo importante es el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Eso es lo importante. Después que entendí todo el plan que el Señor tenía para mí, dejé que mi corazón fuera dirigido por el Espíritu Santo. Y podemos ver en Proverbios 14:33 que dice: en el corazón del prudente respira la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. En ese momento yo permití que la sabiduría de Dios llegara a mi vida y que yo pudiera entender dónde mi corazón sería dirigido, dónde mi corazón tenía que estar dirigido. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, porque si yo me hubiera puesto a claudicar y a decirle: Señor, pero mis amigas fueron a la universidad, yo no pude. No, sí, en ese momento me entristecí, pero pude entender y pude dejarme llevar por el Espíritu Santo y dejar que mi corazón fuera guiado para que yo pudiera entender el propósito por el cual yo había sido escogida. Y mi corazón tenía que ser guiado. Mi corazón tenía que ser, entender para qué, dónde era que mi sentimiento y mi corazón debían de estar. Entonces, eso mismo pasó con Ana. Mientras Ana te entristecía y no entendía el propósito de Dios, no llegó la bendición, no llegó el propósito, no entendió, no abrió los ojos y entendió para lo cual ella había pasado ese momento. No vamos a poner nuestras mira en las cosas terrenales, vamos a poner nuestra mira en lo espiritual, en aquello que Dios ha determinado, en aquello que Dios quiere tener para nosotros. Eso es lo que debemos de atesorar. No es que sea malo querer las cosas de aquí en la tierra, pero no apegarnos a aquello que es pasajero. Dice la palabra en Proverbio que vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, todo es vanidad aquí en la tierra. Son cosas momentáneas que van a pasar. Y dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso es lo que debemos de entender, de que somos peregrinos aquí en la tierra y que un día vamos a dejar de existir aquí en la tierra y que todo va a perecer. Vamos a granjear en el cielo. No vamos a granjear aquí en la tierra. Vamos a sumar cosas en el cielo, donde cuando lleguemos allá podamos estar listos y poder ser recibidos por nuestro Señor. Creemos que todo es eterno aquí en la tierra. Queremos tantas cosas. Nos entristecemos por tantas cosas y afanamos por tantas cosas que nos olvidamos de lo espiritual, nos olvidamos de lo eterno, de aquello que debemos de atesorar, de aquello que debemos sumar para cuando lleguemos allá. Debemos de procurar que nuestro corazón atesore en el cielo. Vamos a dejar que nuestro corazón sea dirigido por el Espíritu Santo, que nuestro corazón sea un corazón limpio, que podamos estar alineado a su voluntad, que podamos estar alineado a su camino, que podamos ser dirigidos
por su Santo Espíritu. Vamos a tomar conciencia, vamos a valorar más lo espiritual. Nuestra riqueza más importante es nuestra salvación. Y nuestro mayor tesoro está guardado en el cielo. Dios te bendiga grandemente. Este es Cos TV, el canal de la fe. Si te gustó, dale like, suscríbete a este canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga.